Bienvenidos, gracias por estar aquí conectados. Quiero decirte que estamos muy agradecidos porque hemos estado recibiendo buenos comentarios a través de la página de Facebook y a través también del correo electrónico de lo que Dios ha estado construyendo en la vida de varias personas a través de esta serie de la oración. Estamos agradecidos con Dios que Él nos permita compartir estas verdades y que estén causando ese efecto, así que te animo a seguirte conectando con nosotros, déjanos saber tus comentarios, tus reacciones, que en verdad las apreciamos mucho, son muy significativas para nosotros. Gracias por tu oración, gracias por tu respaldo económico, gracias también por el tiempo que tú dedicas para que entre todos podamos hacer esto posible. Hoy estaremos continuando ya con nuestro quinto... Y penúltimo sermón de esta serie acerca de la oración. Vamos a entrar a ver un tema muy interesante acerca de pedir para no entrar en tentación y ser librado del mal. En un instante estaremos haciéndolo, así que prepara tu corazón, permanece allí eh, conectado. Pero quiero contarte que en la medida que esta serie ha ido avanzando, estaremos terminando justamente... El domingo de palmas o el domingo de ramos. Y después, en la siguiente semana, estamos preparando aquí en la iglesia una gran celebración. Vamos a tener de manera online el horario normal para el domingo de la resurrección. En inglés lo tendremos a las 10 de la mañana y en español a las 11 y media. Pero de manera presencial, Vamos a tener una gran celebración todos juntos a las 10 de la mañana. Así que si tú tienes la oportunidad de venir, de visitarnos, únete a, a nosotros. Invita a tu familia, trae tus niños, invita a tus amigos, porque vamos a tener una hermosa celebración. Algo que es totalmente fundamental en nuestra creencia, muy significativo poder celebrar que Jesús se levantó de la tumba. Que está vivo y por eso toda nuestra esperanza es cierta, es genuina, no avergüenza. Los niños la van a pasar muy bien porque va a haber muchos detalles, mucho colorido. Vamos entre todos a convivir. Si tú no puedes porque estás fuera de, de la ciudad o estás en otro país, de todas maneras tendremos en el horario normal de las once y media en el servicio en español el, el día de la resurrección y te animo a que tú estés invitando a otras personas. Comparte estos videos para que así como han sido de edificación para ti, puedan serlo para otros. Acompáñame orando en este momento, pidiendo a Dios que Él hoy nuevamente nos hable a través de su palabra. Padre, gracias por la bendición que tenemos de poder meditar en tu palabra. Gracias porque en ella tú nos has... Demostrado tu amor, te has dado a conocer y nos has dado a conocer el maravilloso plan que tú diseñaste para a través de Cristo Jesús alcanzarnos. Yo oro para que cada una de las verdades de tu palabra, tú las vuelvas vida en cada uno de nosotros. Y en este mismo momento que estoy orando, te pido que prepares nuestras mentes, prepara nuestro ser interior. Señor, si alguien necesita paz, si alguien necesita sanidad, si alguien necesita liberación, si alguien necesita sabiduría, sé tu propicio, Señor. Que esa persona pueda confiar en ti, pueda clamar a ti y en ti encontrar respuesta. Señor, que tus brazos fuertes, seguros, llenos de amor, abracen, rodeen y sean cubriendo la necesidad de cada persona. Señor, permítenos. Seguir conociéndote cada día más. Y gracias por este momento, gracias por este día. Gracias porque vamos a volver a meditar en una verdad de tu palabra. Y vamos a, nuevamente a confirmar que tú eres fiel, que tú eres bueno. Y que has llegado hasta nosotros y que estás al alcance de nuestro clamor. Gracias por tu provisión. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Señor, y gracias por tu misericordia, como dijo el salmista que son nuevas cada mañana y que cada noche podemos volver a decirte, has sido fiel otra vez. Te adoramos y te exaltamos. Amén. Continúa con nosotros para que podamos juntos aprender de este valioso tema. Muy bien, dispongámonos a continuar meditando en esta serie de sermones que venimos tratando acerca de la oración, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Cuán graciosa y tierna es la inmadurez de un niño de muy corta edad, que es muy dependiente del cuidado de sus padres. Pero en un momento dado él quiere actuar, él quiere mostrarse como si fuera muy fuerte, como si fuera independiente. Y trata de mover o de levantar algo pesado y le dice a sus padres que él puede, aunque al final realmente no pueda hacerlo. Este desconocimiento de sus limitaciones en un niño tan pequeño resulta gracioso y resulta tierno. Y es más, es necesario y hasta bueno que el niño poco a poco se vaya atreviendo y vaya explorando para que vaya adquiriendo mayor seguridad, mayor confianza en todo su proceso de crecimiento. Pero cuán desagradable es cuando un adulto no conoce sus limitaciones y quiere aparentar más de lo que sabe, más de lo que puede o más de lo que tiene. Porque para un adulto no conocer sus limitaciones no resulta algo gracioso, sino que realmente resulta un gran desastre. Es un signo de inmadurez y resulta realmente preocupante en la vida de un adulto. Toda la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, Está mostrando la imperiosa necesidad que tenemos de depender de Dios, de acudir a Dios permanentemente en oración. Porque es que no somos autosuficientes, no somos independientes. Dependemos realmente de la gracia, de la bondad de Dios, mucho más de lo que nosotros creemos, de lo que reconocemos y mucho más de lo que lo practicamos a diario. Recuerden que anteriormente les he dicho que la oración no es un medio expres para satisfacer nuestras necesidades, sino que es un medio para desarrollar una comunicación, una comunión con Dios de una manera íntima, para conocerlo a Él más y más y también para poder conocernos a nosotros mismos en esa relación con Él. ¿Qué tan conscientes somos? de nuestra dependencia de Dios. ¿Con cuánta frecuencia acudimos al Señor en oración? Porque así como Él nos enseñó que necesitamos pedir el pan de cada día, de la misma manera necesitamos pedir no entrar en tentación, no nos metas en tentación y líbranos del mal, también necesitamos pedirlo a diario. Y yo me atrevería a decir que hasta varias veces en el día porque la oración enseñada por Jesús enfatiza la dependencia diaria para que produzca una adoración y una gratitud diaria. A través de esta oración, nosotros debemos aprender cuán frágiles, cuán dependientes somos. Dice el Salmo 39:4, "Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy." El tema en el día de hoy es la última de las peticiones que aparecen en esta oración y tiene que ver justamente con el asunto de pedir para no entrar en tentación. Y ese es nuestro tema, la tentación. Vamos a leer nuevamente la oración como lo hemos venido haciendo durante toda esta serie de sermones: Mateo 6, del 9 al 13. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es muy curioso la forma como está diseñada, como está presentada esta petición, como fue elaborada. No nos metas en tentación. ¿Acaso es Dios el que nos mete en tentación? La Biblia claramente nos dice en la carta de Santiago 1.13 que Dios no puede ser tentado por el mal y que por lo tanto Dios no tienta a nadie y que nadie debe decir cuando es tentado que ha sido tentado de parte de Dios. Así que en primer lugar, para entender qué significa entrar en tentación, entonces vamos a definir el término tentación y vamos a definirlo en el idioma original que fue escrito, que es el idioma griego. El término en griego es peirasmos y tiene un doble significado. Nos comunica dos ideas a la vez. El primer significado es prueba y se traduce así en varias partes de la Biblia como prueba. Tiene el propósito de mostrar, de revelar, de enseñar lo que hay en el corazón del ser humano. Es un propósito y un efecto benéfico para que el ser humano pueda conocer la verdad que hay en su corazón y con esto se produzca crecimiento, se produzca fortalecimiento. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y otra versión dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ambas versiones utilizan la misma palabra con dos significados. La primera como prueba. Pero en segundo lugar, están usando la misma palabra griega con la idea de conducir hacia el mal. En otras palabras, de tentar. Por eso las versiones hablan aquí de prueba y de tentación. Y la tentación tiene el propósito de llevarnos hacia algo contrario a la voluntad de Dios. Con el propósito de causar daño. Cuando somos seducidos por la manera de pensar de un mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando somos seducidos por nuestra propia realidad interna, lo que la Biblia llama la naturaleza humana caída, o cuando somos cautivados y engañados por el enemigo de nuestras almas, por el diablo y sus sirvientes los demonios. Los tres enemigos que la Biblia identifica como el mundo, el diablo y la naturaleza caída. Dice primera de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Obviamente que el propósito de Dios, cuando Él nos permite pasar por situaciones difíciles, por circunstancias que nos causan tristeza, dolor y sufrimiento, siempre su propósito y su motivación es benéfico. Es para nuestro provecho. En cambio, la motivación de estos tres enemigos que la Biblia identifica es para llevarnos hacia la desilusión. Es para llevarnos hacia la desobediencia y hacia la rebelión hacia Dios, para que claudiquemos en nuestra confianza con respecto a Dios. Justamente, la enseñanza que el Señor Jesús dio en esta oración... Hablando de pedir, de no ser entrado en la tentación, es para que no caigamos en el propósito de maldad. Para que no entremos, diría yo, en ese remolino que nos arrastra y hace que nuestra naturaleza pecaminosa sea la que comience a conducir nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Ahora, quisiera clarificar que no es lo mismo ser tentado que entrar en la tentación. Ser tentado es esa primera invitación, es ese primer pensamiento. Ser tentado es algo que es totalmente inevitable mientras estemos en este mundo caído y mientras permanezcamos teniendo naturaleza pecaminosa. Si tú sales al aire libre, sales a un parque, es inevitable que las aves vuelen por encima de ti, por encima de tu cabeza. No lo puedes evitar. Pero sí podrías evitar que alguna de esas aves viniera y se parara en tu cabeza, hiciera nido y hasta colocara un huevo. Eso sí lo puedes evitar. La tentación es inevitable porque es el primer impulso, el primer pensamiento, la primera invitación para que nos inclinemos hacia algo contrario a la voluntad de Dios. Pero entrar en tentación es cuando esa primera llamada ha encontrado atención en nuestro interior, ha despertado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y comienza a cautivar nuestros afectos. Y eso se produce debido a la existencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Déjame darte un ejemplo para tener una imagen mucho más gráfica. Si estuvieras en una reunión y notaras que a alguien, a alguien se le cae un billete y esta persona no se da cuenta, de pronto el primer pensamiento que venga a tu cabeza es no decir nada, tomarlo y guardarlo para ti. Esa es la tentación. Pero si tú no obedeces, si tú no le haces caso, si llamas a la persona y le dices, mira, se te cayó este billete, o si lo tomas y vas y se lo entregas, entonces, aunque la tentación tocó a tu puerta, tú no entraste en la tentación. Pero es diferente. Si no solamente tienes ese primer pensamiento, sino que ya luego comienzas a desplazarte, caminas y con tu pie cubres el billete para que nadie lo vea y para tener la opción de tomarlo para ti sin que nadie se dé cuenta. Querido amigo, has comenzado a caminar hacia el tobogán que luego te llevará finalmente hacia el descenso y te hundirá en su mentira y te cautivará por completo. Porque ha comenzado a haber ese diálogo interior, ese eco interior de ese primer pensamiento que no pudiste rechazar. Vas hacia el billete, lo tapas con tu pie, alguien te, te llama en ese momento, te invita a que vayas hacia él y tú le dices, sí, dame un segundo, espera. Y de pronto te inclinas y haces que te estás amarrando el cordón del zapato para poder tomar el billete y meterlo en tu bolsillo, para tomarlo para ti. Y en otras palabras, para robarlo. Eso hace la tentación. La tentación remueve, despierta toda la maldad que hay dentro de nosotros. Despierta toda la, la basura que hay dentro de nosotros y, se y comienza una lucha interior. Si cuando tuviste el primer pensamiento, lo rechazaste y entregaste el billete, no entraste en la tentación. Si cuando entraste en la tentación y ya cubriste con tu piel billete y hasta te agachaste, pero luego decidiste entregarlo, obviamente la batalla ahí fue más dura, porque ya había un eco interior. Tus afectos estaban siendo seducidos. Esa es la diferencia entre ser tentado. Y haber entrado en la tentación. Y normalmente cuando entramos en la tentación en una situación similar, normalmente el resultado es que cedemos a la tentación. Porque nos ponemos a dialogar con ella interiormente. Cedemos a ella y comenzamos a justificarnos. ¿Cuántas personas en esta circunstancia que te he dado como ejemplo se justifican a sí mismos diciendo, no, yo no lo robé, no se lo saqué del bolsillo, simplemente me lo encontré? Pero él sabía que no era de él y peor sabía a quién pertenecía. Pero este es el remolino. Por eso entonces la petición del Señor Jesús es para que nosotros roguemos al Padre que está en los cielos para que nos capacite y nos libre para que esa primera llamada de la tentación no encuentre ese interés dentro de nosotros. No se produzca ese diálogo. Y no comencemos a entrar en esa lucha y en ese remolino. Para cuando nos encontremos en estas situaciones que tocan a nuestra puerta, la gracia y la bondad de Dios nos permita resistir y no se despierte nuestra maldad, nuestros malos deseos, tal como lo dice la Biblia. Porque así la, como la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y que nadie diga que ha sido tentado por Dios, también la Biblia en la misma carta de Santiago 1.14 dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ahora, no confundas tentación con pecado, porque el diablo quiere engañarte. Él quiere hacerte creer que por el hecho de ser tentado ya fracasaste. Él quiere desilusionarte para que no resistas, para que no presentes batalla en contra de Él, de sus invitaciones o de la corriente de este mundo que va en contra de la voluntad de Dios. El diablo quiere hacerte pensar que hace tanto tiempo que estás leyendo la Biblia, que estás orando, que estás asistiendo a la iglesia y sin embargo todavía se te presentan estos sentimientos y estos pensamientos y entonces puedes llegar a la conclusión de que no vale la pena seguir confiando en Dios. No vale la pena seguir buscando una transformación en tu vida. Porque todavía... Estás teniendo estos sentimientos, pero recuerda que te dije, es imposible evitar la tentación. Es una constante en este mundo caído. Además, ahora como verdadero hijo de Dios, no significa que tú te matriculaste en el grupo de los buenos. No significa realmente que tú ahora eres bueno y que has alcanzado un dominio tal que te has vuelto inmune a la tentación. No, querido amigo, no. No es tu justicia lo que agrada a Dios, sino que es la justicia de Cristo en ti y a través de ti lo que satisface a Dios el Padre. Negar tu debilidad, desconocer que tu naturaleza humana es inclinada y vendida hacia el pecado, es una necedad, es una inmadurez y no resulta gracioso, sino que puede resultar en un desastre en tu vida. La vida cristiana en obediencia a Dios no se vive por nuestro poder y nuestro dominio. Es por lo contrario. Es por reconocer nuestras limitaciones, nuestra incapacidad para que el poder de Cristo obre a través de nosotros. Tampoco significa vivir en nuestra limitación o en nuestra incapacidad, sino en el poder de Cristo Jesús, reconociendo nuestra debilidad. Así lo dijo el apóstol Pablo en segunda de Corintios 12, 9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Recuerda que el Señor Jesús, según Juan 17, 15, pidió que fuéramos guardados del mal, no que fuéramos quitados del mundo. Él no pidió para que no volviéramos a experimentar la tentación, sino para que no sucumbiéramos a ella, para que no entráramos en tentación. Él dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Por eso es que pedimos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, en segundo lugar, cuando hacemos esta petición que el Señor Jesús nos enseñó, estamos manifestando, si la estamos haciendo sinceramente, para encontrar respuesta en Dios y ser librados de la tentación. Entonces estamos manifestando varias cosas que nosotros creemos. ¿Qué es lo que creemos al hacer esta petición? Creemos que Dios está en control de todo. Creemos que Dios tiene control y poder sobre todas nuestras circunstancias. Nada se escapa de su conocimiento y de su poder. Nada se escapa de sus manos. La Biblia nos dice que Dios probó a Abraham. La Biblia enseña que Dios permitió que el diablo tocara la vida de Job y lo afligiera. Es decir, que somos hasta tentados porque Dios mismo lo permite y Dios está en control. Y esto revela la realidad oculta de nuestro corazón. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo guió al Señor Jesús hacia el desierto para ser tentado por el diablo. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro que el Satanás lo había pedido para zarandearlo y que ese permiso le había sido concedido, pero que él iba a orar para que una vez eso sucediera, Pedro luego regresara a la fe. El Señor está en control, nada se escapa de esto y por eso a Él lo invocamos como Padre Celestial. No nos metas en tentación y líbranos del mal. La Biblia también enseña en 1 Corintios 10:13 que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Que todas las tentaciones que estamos experimentando son comunes a todos los seres humanos. Y que juntamente con la tentación Dios provee la manera de escapar, Dios provee la salida. Así que la realidad es que caemos en la tentación, entramos en tentación, damos a luz el pecado, no porque sea inevitable, sino porque somos inclinados hacia el mal. O porque desconfiamos del control y dirección de Dios. O porque no estamos dependiendo de Dios lo suficiente. Aunque lo digamos con nuestros labios, de pronto en la práctica dependemos más de nuestros propios recursos. Y otra posible razón es porque estamos descuidando los medios por los cuales Dios nos fortalece con su poder. Los medios a través de los cuales Dios responde la oración que le hacemos cuando le pedimos que nos guarde del mal. ¿Qué es lo que creemos al hacer la petición? Creemos que el bien y el mal están definidos solo por Dios y no por el ser humano. No creemos que la verdad sea relativa. No creemos que el bien y el mal sea un asunto relativo. No es asunto de gustos, de preferencia o de comodidad. No se trata de que si para ti eso está mal, es tu concepto. Y si para mí está bien, es ok, no hay problema. No, querido amigo, sí hay problema. Sí hay problema porque Dios es el que definió lo que es bueno y lo que es malo. Y a Él tendremos que darle cuenta de lo que hayamos hecho con respecto a sus ordenanzas, a sus mandamientos. Un día todos daremos cuenta de esto. Pero cada uno de los que somos hijos de Dios por su gracia y por su misericordia, daremos cuenta, pero cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, que ha pagado el precio de nuestra deuda, ha quitado nuestra culpa. Nos presentaremos delante del trono de Dios en confianza porque Cristo será nuestro abogado, defensor, nuestro representante. Nos reconoceremos culpables, pero también perdonados por la gracia, por medio de la justicia hecha por Cristo en la cruz. Pero querido amigo, si tú no eres de Cristo, si no perteneces a Cristo, tendrás serios problemas. Porque tendrás que dar cuenta ante Dios que es todopoderoso, justo, santo y celoso de buenas obras. Y tendrás que hacerlo con tu capacidad limitada. Él demandará de ti el pago. ¿Y cómo podrás responderle cuando Él examine cuál fue el cumplimiento tuyo ante lo que Él definió como bueno y malo? ante lo que él definió como una ordenanza, como un mandamiento. Escúchame, por favor, lo que dice el profeta Isaías de una manera muy clara, pero a la vez muy contundente. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los que se consideran sabios de los que se creen inteligentes por eso así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consumen las llamas su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor porque han rechazado la ley del señor todopoderoso y han desdeñado la palabra del santo de israel no quisiera ni por un segundo estar en tu situación, querido amigo, si tú no estás en Cristo Jesús. Porque el bien y el mal ya Dios lo definió. Y somos responsables y tendremos que dar cuenta de ello ante Él. Al hacer esta petición de líbranos, no nos metas en tentación y líbranos del mal, creemos que la filosofía que gobierna este mundo es enemiga de Dios, que hay un mundo espiritual de tinieblas y que la naturaleza humana es caída y ha sido totalmente dañada por el pecado. Eso es lo que estamos confesando implícitamente cuando hacemos esa petición. Estimado amigo, el mundo espiritual de maldad no es una invención religiosa. No es algo que se inventó para manipular a las personas o para atemorizarlas. No se trata de que no valoremos al ser humano como una creación extraordinaria de Dios. No se trata de que no tengamos una visión adecuada del ser humano o de que tengamos una visión negativa de la humanidad. Pero estimado amigo, se trata de entender que el ser humano no es Dios y que no es el centro de la creación. Es culpable delante de Dios y necesita desesperadamente perdón y salvación. Aún como hijos de Dios, ya redimidos y perdonados por la sangre de Cristo, necesitamos ser sostenidos, necesitamos ser sustentados por la bondad de Dios, necesitamos clamar momento tras momento, no me metas en la tentación, mas líbrame del mal. Querido amigo, se trata de entender que el ser humano no puede salvarse eternamente por sí mismo. Solo Dios en su bondad puede alcanzarlo y redimirlo. Solo por la obra perfecta de Cristo Jesús hecho en la cruz. ¿Cuál es la conclusión en tercer lugar para esta mañana? Esta petición de no entrar en tentación ser librado del mal, genuinamente solamente puede hacerla aquel que ya ha sido colocado en Cristo, que ya ha sido traído a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, aquel que ha confiado en el ofrecimiento de gracia, el que ha confiado en el ofrecimiento de perdón gratuito por la sangre de Cristo, por lo tanto... Quiero invitarte a que vengas y te acojas a los méritos de Cristo. Mediante la fe en lo que enseña el Evangelio, reconócelo como tu único Señor y Salvador. Ahí donde te encuentras, no importa la circunstancia que estés viviendo, pídele al Señor que perdone tus pecados, que te limpie con su sangre. Y que traiga un verdadero arrepentimiento a tu corazón, un verdadero deseo de cambiar. Reconócelo como tu único Señor y Salvador. Medítalo allí en el silencio de tu corazón. Porque una vez que tú hayas sido colocado por la bondad de Dios en Cristo, debes entender que esta petición de ser librado del mal. No es un asunto mecánico, no es un asunto mágico de simplemente repetir las palabras. Porque Dios suele obrar por medios que Él mismo ha dispuesto. Sí, Dios va a oír tu petición. Pero normalmente Él va a traer respuesta a tu petición a través de los medios que llamamos medios de bendición o medios de gracia. ¿Y cuáles son esos? Mediante un estudio consistente. De su palabra, el Salmo 119, 17 y 18 dice: Trata con bondad a este siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Jesús oró para que sus discípulos, sus seguidores, fueran limpiados, santificados, apartados a través de la palabra de Dios, según Juan 17:13. Por lo tanto, comienza a cultivar el hábito y la disciplina de leer y estudiar la palabra de Dios en una manera consistente, diariamente. Te sugiero que lo hagas en orden. Otro medio para ser guardado del mal es mediante la oración consistente. Jesús motivó a sus seguidores para que oraran y velaran en ello. En Mateo 26, 41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La Biblia también nos enseña a, a cultivar y mantener una actitud de oración, no solamente momentos o instantes de oración. Por eso nos dice, orad sin cesar. Y un tercer medio de bendición a través del cual Dios suele contestarnos esta petición, es a través del compañerismo y comunión consistente como miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia del primer siglo fue un ejemplo extraordinario de esto. Hechos 2.42, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal. A partir juntos en la, a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del señor y la oración así que el reunirnos para adorar a dios y el edificarnos mutuamente debe ser una prioridad y debe ser algo que practiquemos de manera consistente la ordenanza que nos da la Biblia es que no dejemos de reunirnos, no dejemos de asistir a las reuniones para exaltar a Dios, no dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice el autor de la carta a los hebreos. El reunirnos consistentemente para ofrecerle a Dios adoración hace parte de vivir las ordenanzas y sus mandamientos, seguir su ley. La escritura nos dice que no tengamos otros dioses delante de Él, que no tomemos su santo nombre en vano a la ligera, que santifiquemos el día del reposo, que lo consagremos para el Señor. Así que yo te invito, si aún no estás en Cristo, vengas a Él en arrepentimiento y confianza. Y si ya estás en Cristo, que cultives estos medios de gracia para que esa petición no me metas en el mal, no me metas en tentación y líbrame del mal, tú experimentes una respuesta de Dios y experimentes que estás siendo fortalecido en la bondad y gracia de Dios. Acompáñame orando en este momento. Padre, gracias, porque eres nuestro Padre Celestial, a quien invocamos con toda libertad, con toda confianza. Con todo respeto y reverencia, con toda adoración, pero también con toda gratitud, porque nos has adoptado en Cristo Jesús como tus hijos. Y gracias porque Jesús nos enseñó a orar para no sucumbir a la tentación. Gracias porque tu bondad, tu poder está a nuestra disposición, está al alcance de nuestro clamor. Gracias Dios porque tú te gozas. Que aún en medio de nuestra limitación y debilidad, tu poder actúa y por lo tanto podemos resistir. Gracias porque en la obra de Cristo Jesús ya hemos sido liberados del dominio del pecado. Aunque el pecado todavía tiene presencia en nosotros, ya no tenemos por qué ser sus esclavos, porque en Cristo Jesús hemos sido hallados declarados inocentes y podemos experimentar esa libertad. Padre, actúa en nuestro corazón. Trae convicciones profundas a nuestro ser. Gracias por tu palabra. Gracias por que podemos comunicarnos contigo a través de tu palabra y a través de la oración. Y gracias por la bendición del compañerismo cristiano de la iglesia, de ser miembros de la iglesia, para adorarte juntos y apoyarnos juntos y motivarnos al amor, al crecimiento y a las buenas obras, al buen testimonio. Gracias Señor, porque tú entiendes nuestra aflicción, tú entiendes nuestro sufrimiento. Gracias Jesús, porque tú fuiste tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero gracias porque nunca sucumbiste. Porque siempre venciste y por lo tanto puedes levantarnos. Gracias porque tu sangre preciosa es suficiente precio para limpiarnos. Te adoramos, te exaltamos. Oro Señor para que si algún hijo tuyo en este momento está viviendo en debilidad, esclavizado, atrapado, desanimado, en tu amor y en tu bondad tú lo levantes, lo fortalezcas. Y Él descubra el maravilloso poder en Cristo Jesús para vivir en esa realidad de la identificación con Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Que tengas un excelente resto de semana, que sea una semana muy productiva y que comiences a hacer uso de estos medios de gracia, de estos medios de bendición y crezcas en el conocimiento del Señor.